en 89.5 en vivo. Usted está en Consentido Común. CNN Rosario. El gobernador Perotti está ahora mismo haciendo declaraciones en Avenida Circunvalación y Newbery por el desembarco de fuerzas federales para Rosario. Voy a saludar al exdiputado provincial, también exconcejal, Roy López Molina. Está en línea, vamos a conversar un ratito con él sobre todo lo que pasa en Rosario. Hola Roy, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico, tu punto sobre todo esto, Roy? Yo creo que lo principal es tener un buen diagnóstico, precisamente, que es muy distinto a relatar lo que nos pasa. Tener un diagnóstico preciso, claro, de cuáles son las causas productoras de la violencia en Rosario, es lo que nos puede permitir medir si estas decisiones, que comparto que son espasmódicas, pero no por eso uno las tiene que desechar, están en el camino de solucionar de fondo lo que nos pasa. Porque hay una tendencia muy fuerte, y también podemos charlar por qué, de buscar cuáles son las responsabilidades en el nivel federal. Y entonces aparecen rápido las críticas hacia el presidente, hacia el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a quienes yo ni cerca voy a defender, porque además está claro que esa presencia del Estado Nacional en Santa Fe, a través ya sea de las fuerzas de seguridad federales o a través de los instrumentos de inteligencia criminal o, como vos mencionabas, la UIF para perseguir la ruta del dinero en Santa Fe, están escuálidas, están flacas. Pero hay una tarea sin hacer, que es competencia absoluta de la provincia de Santa Fe y que nadie la va a hacer por nosotros y que nadie la puede hacer por nosotros a esa tarea, digo como provincia, que es el eje central para que todo esto no se vuelva a repetir. Porque hay una lógica pendular que vivimos desde la época de Mónica Fein en adelante, cuando era intendenta, y muchos recordarán esa foto bailando el chamamé con Bernie en el barrio Las Flores. Y esto es descriptivo, no estoy valorando lo que pasó. Digo, esto pasó donde cada vez que había un pico de violencia desembarcaban las fuerzas federales y descomprimían. Y lógico que van a descomprimir. Primero porque ya la mayor presencia de fuerzas federales, algún distraído te captura. Pero además porque el mercado del delito, sea un mercado ilegal, se mueve con la lógica del mercado. Si vos envías fuerzas federales, el agente racional, que es el delincuente, dice, che, yo me voy a cuidar más. La violencia afloja. Se retiran las fuerzas federales y explota con más fuerza y además con la sensación de impunidad. Con lo cual, a mí, la verdad, que el envío de fuerzas federales me hace preguntar, ¿para qué las fuerzas federales? Claro, ¿y la respuesta es correcta? No, claro, digo, ¿para qué? Coincido con vos. Está bien, que vengan, pero ¿y para qué? Exactamente, porque las fuerzas federales, así como estrategia de envío de más número para ocupar territorio, claro que lleva tranquilidad, por ejemplo, en barrio Los Pumitas después del asesinato de Máximo, ese chico de 11 años, hace unos días en Rosario. Claro que descomprime. Ahora, las fuerzas federales en Rosario tienen que servir para darle tiempo a la provincia para que haga lo que no está haciendo hace años. Es una suerte de moratoria estratégica. Les envío las fuerzas federales a Santa Fe porque ustedes, como Estado santafesino, no como gobierno Mar Perotti, como Estado santafesino, no cuentan con la herramienta que todo Estado necesita para combatir el delito, porque la institución policial en Santa Fe está quebrada en su base, corrompida en su estructura y de brazos caídos para aquellos agentes que quisieran hacer bien las cosas. Con lo cual, si no se aprovecha el tiempo de este mayor número de fuerzas federales, la trascendencia que tuvo lo de Rosario a partir de una amenaza trucha a Messi, porque Messi no fue amenazado, para hacer una reforma policial, abremos una vez más
perdido el tiempo, y en unos pocos meses, cuando las fuerzas federales se muevan hacia otro territorio, porque la tarea de combatir el delito en el territorio interior no es su tarea originaria, bueno, volveremos a estar en una crisis de seguridad como atravesamos hoy. Tengo coincidencia prácticamente total con esto. En definitiva, sí, manden fuerzas federales, primero, con instrucciones concretas y contundentes de cómo manejarse, no pedir el carnet de conducir a los que van en auto o hacer operativo de tránsito de motos, con operaciones concretas para tratar de controlar el territorio, me parece a mí, Roy. Y después ver qué hacemos con la policía, con la pata corrupta de la policía, ¿no? ¿Cómo la recuperamos? ¿Cómo la transformamos? Porque si no, está bien, la UIF, que vamos, lo vamos a tener operativo dentro de no sé cuánto tiempo. Lo de todas las cosas, lo de la justicia federal, sí, por supuesto, se necesita buenísimo, pero ¿cuándo lo van a terminar de instrumentar? Dentro de no sé, no podemos esperar 8 meses, 1 año y medio, aún en el caso de que la implementación sea exitosa. No va a ir por ahí. Me parece a mí que tenemos centralmente una política y una policía corrupta, que tenemos que ver cómo la controlamos, y tiene que haber fuerzas de seguridad que mientras tanto tengan el control del territorio. ¿Estamos hablando de lo mismo, Roy? Sin duda. Claro que sí, Marcelo. Y hay una necesidad enorme de poder lograr que la agenda pública en Santa Fe sea la agenda real y no la agenda ficticia, aquella que se ha creado en los últimos años con supuestas explicaciones de lo que nos pasa. Insisto con esto, el gobierno nacional necesita estar en Santa Fe para ayudar a salir de esta situación a la provincia, sin duda. ¿Es el gobierno nacional el principal responsable de lo que nos pasa? No. La respuesta sobre las causas que nos han llevado a una situación de crisis, de violencia y de narcocriminalidad, están en la provincia. Con lo cual, las respuestas y las salidas siguen estando en el nivel provincial. La reforma policial es ineludible. Y en esto hay una corresponsabilidad que el gobierno de Perotti, y saltando la grieta, ha hecho su parte. En marzo del 2020 se van a cumplir 3 años desde que envió 3 proyectos de reforma de la policía. Incuestionables los proyectos. No han sido siquiera tratados. Entonces no se trata de cambiar nombres de comisarios, porque en definitiva es el propio sistema el que hay que modificar para que, por ejemplo, esas personas no lleguen a un rol de comisario, o sea, de conducción, por el solo hecho de permanecer en la institución. Pero además hay otra agenda pendiente, porque nos gusta hablar, digo, como provincia, y es necesario hacer respecto al fortalecimiento de la justicia federal. Pero en este momento, la provincia de Santa Fe está llevando un proceso de selección de quiénes van a ser las autoridades del Ministerio Público de la acusación provincial, sí, que va a ser vital para el futuro. Entonces, claro que hay que nombrar jueces y fiscales federales, sobre todo fiscales federales, pero ¿quiénes van a ser los jefes de los fiscales en la provincia de Santa Fe? Y ese proceso no genera, ni conmueve, ni ocupa tanto tiempo como el nacional. En esa diferencia hay una respuesta. Sí, claro. Hay una respuesta. Totalmente de acuerdo. Roy, te agradezco mucho. Muy valioso y muy interesante lo que nos contaste. Por favor, Marcelo, te mando un abrazo grande a vos. Otro para vos. Gracias, hasta luego. Adiós. El ex concejal y ex diputado provincial Roy López Molina conversaba con nosotros en CNN Radio Rosario.